Ranza 2006, dejando huellas, no te tapes, 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 dejando huellas. Huellas dejaré de generación en generación para que se escuche lo que yo hago. Nuevas generaciones están saliendo, creo que nadie se da cuenta, están perdidos, se han perdido por no encontrar el camino. Nadie les guía y no me importa el resto, porque creíamos morir con esto, creíamos crecer con esto, creíamos morir con esto, creíamos crecer con esto, creíamos morir con esto. Ya es hora de diferenciarse, ¿por qué mezclarse? Dime tú de cuál eres. Ya es hora de diferenciarse, ¿por qué mezclarse? Dime tú de cuál eres. Eres diferente. Soy uno más, perdido entre multitudes con máscara. Nosotros tratamos de encontrar el sentido de nuestra vida perdida. Ser diferente es una razón más para espantar a las personas. Todos los días, en las mañanas, todos los días, en las mañanas, todos los días, en las mañanas, todos los días, en las mañanas. Cállate la cara, ya cállate la cara, ya no te escondas más. Identifícate de cuál eres, las puertas todavía están abiertas, pero recuerda que se cierra porque hay el inconsciente que se mezcla. Esto es calle, es vivir el hip hop, desenvolverse y enfrentarla a tus temores, a tus miedos, es demostrar lo que eres, la clave está en diferenciarte. Dejando huellas, que tapen a los oídos. 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 Pues si realmente te atreves, tienes que elegir el camino del perseverante. Obtendrás conocimiento y tu ritmo te forjará tu trayecto. El destino eres tú, tú eres dueño de tu destino. Pues en este camino para lograr lo que quieres tendrás que pasar por exigencias. Usa la realidad de donde tienes que actuar con experiencia. Te lo repito, porque a tantas alturas cambiar las escrituras no puedes. La raza se desenvuelve las 24 horas, los 365 días, años tras años, siempre marcando los pasos, dejando huellas plasmadas de lo que fuimos, somos y seremos. Dejando huellas, tapes más los oídos. 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 Escuela, cara, fungo, la enseñanza y la madurez. Mi música, mi único
tesoro. En la soledad a veces lloro por lo que el viento se me ha llevado. Con su brisa me ha dejado desolado y las caras que han pasado por estos ojos cansados no pueden ver lo que el viento de mi vida se ha llevado. Lo que el viento se llevó, lo que nació para volar nunca lo encaule. Lo que el viento se llevó, lo que nació para volar nunca lo encaule. Lo único que quiero es despertar y escapar de todos mis sueños. Lo único que quiero es despertar y escapar de todos mis sueños. Mucho tiempo recorrido, muchas caídas, y no han sido en vano. He caminado por las sendas de la vida que tú nunca daste, he tropezado. La vida me ha enseñado entre mentiras la verdad, y solo el tiempo definirá si lo que hicimos, la vida que elegimos, nos lleve hacia una luz, o si definitivamente hemos perdido. El pasado golpea mi cerebro, recuerdo tras recuerdo, pues muchos iniciamos, pero pocos quedamos en pie. Siento en mi piel una lágrima que brota de mi ser, pues perdí muchas cosas para hacer lo que ahora puedes ver. La vida que llevamos no ha sido fácil, porque no somos los mismos de antes. Somos poetas en la oscuridad, viendo la realidad. Un día tuve un sueño que dominó mi vida. Eso es el tiempo, lo que el viento se llevó, lo que nació para volar nunca lo encaule. Lo que el viento se llevó, lo que nació para volar nunca lo encaule. Lo único que quiero es despertar y escapar de todos mis sueños. Lo único que quiero es despertar y escapar de todos mis sueños. Tenemos que hacer algo contra todos los que nos quieran callar. Demuestren lo que hacen, donde están tus cimientos. Donde dejaste a tus bases, pues que solamente eres de aquellos que pillan de la vida y no callan nada. Lo que en el rap no encuentran, se la buscan por otros medios. Se la buscan por otros medios. Vienen, llegan, hablan y hablan, y muchas bocas callan. En la casa de Ranza, hip hop las 24 horas como respaldo. Te lo dirá el tiempo, te hablará de un primero, de un segundo y un tercero con tres volúmenes. Tenemos que hacer algo. Tenemos que hacer algo contra todos los que nos quieren callar. ¿Por qué no enfrentar el escalón llamado el respeto? ¿Cómo saber en qué escalera te encuentras? Demuestra, la mejor manera es con esto. No sabes que en el norte sí tenemos estilo. Solo frente a confundidos, sin mafias ni clanes que me aparten a mis designios con una mente clara. Donde se demuestra tu pasado, futuro y presente es en la tarima. Con clase, conocimiento, persistencia podrá derrotar la envidia, porque para eso se inventó el rap. Para el que demuestra la persistencia, competencia, respeto, es aceptar tu nivel. La envidia es la peor arma suicida de los que se creen ser de un alto nivel. Los verdaderos raperos se mantienen bajo tierra, bajo tierra, bajo tierra. No me voy a callar, esto es mío, nadie me lo quitará. Es hora de que el tiempo recoja sus frutos, como saber quién es real. Hay tantas fotocopias que me aconseja señor rap. Tranquilo, mantente demostrando lo que tú sabes hacer. El tiempo está detrás de ellos. El tiempo revelará quiénes fueron realmente. Demuestren lo que hacen, ya no más hablen. Demuestren lo que hacen, ya no más hablen. Me imagino que lo que tengo no es suficiente, pero es lo que tú me has dado. Me imagino que lo que tengo no es suficiente, pero es lo que tú me has dado. Rap callejero sacado desde las profundidades de Carapungo. Rap real de alcantarilla. Lado norte, lado oscuro, la ranza en ella sí, demostrando con hechos, no solo hablando, porque las palabras tan solo se las lleva el viento. Y eso no es dejar cimiento, deja tus huellas, deja tu escuela, deja tus huellas, deja tu escuela. En la cuna de los individualistas todos tratan de salir con sus propias uñas. Eso es el norte, eso es el norte, donde no hay uno sino muchos, y hay muchos que no son como uno. Uno más del rap es igual a competencia. Al real se lo verá al final. Y sabías que el final equivale a la muerte. Al real se lo verá al final. Y sabías que el final equivale a la muerte.
Los enemigos nacen, crecen, se reproducen y entonces llegan lindes para ellos matar bien muertos. Silencio en la escena, esta serie desencadena que se vea la realidad, mundo real, mundo ficticio. Luz, cámara, acción. Silencio en la escena, esta serie desencadena que se vea la realidad, mundo real, mundo ficticio. Luz, cámara, acción. Silencio en la escena, esta serie desencadena que se vea la realidad, mundo real, mundo ficticio. Esto es otra página más de mi guión de la vida. Para este dúo que te expresa es otro capítulo más para la vida real, comprendida por dos actores reales, con un libreto el más difícil de relatar, porque no existen palabras para deletrear sufrimientos encontrados en un barrio, combinados con la tristeza, con la pobreza, juntos a ella las penas y guerras, enemigos y supuestos amigos en este film. Nosotros somos dueños del programa que se llama así. Entrar si puedes, pero sal si puedes. Entrar si puedes, pero sal si puedes. Mundo real, mundo ficticio. Mundo real, mundo ficticio. Mundo real, mundo ficticio. Mundo real, mundo ficticio. Otra hoja más en el diario de la vida de Al Capone y Cass. Otra hoja más en el diario de la vida de Al Capone y Cass. Hoja quemada por los filos, los extremos de agitar la vida, el salir y entrar, el jugar con los malos vicios. Mundo real, mundo ficticio. Mundo real, mundo ficticio. Personajes secundarios se apoderan de esta serie. Los que van y vienen merodean como si fuera carne fresca para tirarla a los leones. Todos quieren aprovechar. Esta serie continúa mientras nosotros nos mantengamos haciendo esto. Seguirán pasando en los ojos de los actores principales las mismas personas conocidas y las que faltan por conocer. Mundo real, mundo ficticio, con sacrificio llevando nuestro oficio, con tinta derramada, con nuestra propia sangre, viviendo el hip hop las 24 horas hasta el final de esta historia. Mundo real, mundo ficticio, con sacrificio llevando nuestro oficio, con tinta derramada, con nuestra propia sangre, viviendo el hip hop las 24 horas hasta el final de esta historia, viviendo el hip hop las 24 horas hasta el final de esta historia. Tras las cámaras, los guiones se llenan de verdad, crueldad por la crudeza de su historia, y más que todo al rato de describir la voz de cinco niños lanzados a la arbitrariedad, se enfrentan contra la vida, donde la única esperanza es buscar ser alguien, donde la única esperanza es buscar ser alguien. Muchos tomaron diferentes rumbos en su trayecto, pero quedamos dos relatando los últimos capítulos de esta escena. Luces, cámara, acción, me dice mi guión. Luz, cámara, acción, silencio en la escena, esta serie desencadena que se vea la realidad, mundo real, mundo ficticio, mundo real, mundo ficticio. Luz, cámara, acción, silencio en la escena, esta serie desencadena que se vea la realidad, mundo real, mundo ficticio, mundo real, mundo ficticio. Las luces, mientras pasa el tiempo, solo sentado recordando cómo la soledad me acompaña, mientras el humo del cigarrillo se consume, veo que mi vida está igual que ella, porque no sé dónde está, dónde está, dónde está, dónde estás, amigo mío, estoy perdido y confundido. Quiero entregarte mi alma, ¿dónde estás, amigo mío? Estoy perdido
y confundido. Quiero entregarte mi alma. Mirando el reloj y las fotos empolvadas, veo como mi vida se acaba con cada hora, minuto y segundo. Siento que esta oscuridad sin claridad es por el vacío de un viejo amigo que olvidé. Sus consejos ya no puedo escuchar. Mi templo está sin libertad. ¿Dónde quedaste? Pienso y creo que nada logré estando lejos de ti, amigo. Te pido que aclares esta mente y me liberes de lo que fui para hacer lo que tú quieres que sea. Y dame paz a mi corazón. Y dame paz a mi corazón. Y dame paz, dame paz. ¿Dónde estás, amigo mío? Estoy perdido y confundido, quiero entregarte mi alma. ¿Dónde estás, amigo mío? Estoy perdido y confundido, quiero entregarte mi alma. Cada mañana me despierto tratando de observar un mundo nuevo, pero no lo puedo porque mi templo está sin libertad. He tratado de buscar muchas formas para encontrarte, pero la única la oración, pero la única es la oración, pero la única es la oración, pero la única es la oración. Amigo mío, si me estás escuchando, por favor disculpa por todo lo malo que hice. He cometido muchos errores, soy humano y lo acepto, pero cada día que pasa veo como todo lo bello se está yendo de mi vida. Una foto más perdida, una foto más borrada por las cicatrices del tiempo. El que puede borrarlo todo, pero en todo estás tú porque eres el ser supremo. Ahora te pido como amigo que me guíes por el camino para encontrar mi destino. Y me des paz a mi corazón, me des paz. Amigo mío, hoy me encuentro solo con el corazón intranquilo. Dame paz, amigo mío. Hoy me encuentro solo con el corazón intranquilo. Dame paz, ¿dónde estás, amigo mío? Estoy perdido y confundido, quiero entregarte mi alma. ¿Dónde estás, amigo mío? Estoy perdido y confundido, quiero entregarte mi alma. Quiero entregarte mi alma. Quiero entregarte mi alma. He caído otra vez en este hospital, donde mi único remedio es un lápiz y una hoja para sanar mis heridas. En este lugar donde todos entran y salen, las visitas constantes para sanar a un enfermo del pasado que agoniza por el presente y que está en coma por el futuro. Y que está en coma por el futuro. Y que está en coma por el futuro. Desde lo más infinito donde me encuentro y las pocas cosas que me rodean, mis palabras se hacen invencibles por el lugar desde donde salen y más me sorprenden hasta donde llegan. Resultaría difícil que imagines que el sabor del éxito es amargo y realmente la felicidad está por ahí en algún lado, bajo techo, bajo la misma esfera. Quizás de pronto lo bueno sería encontrarlo, pero ¿cómo, dónde y cuándo? Es que me pregunto. Pero ¿cómo, dónde y cuándo? Es que me pregunto. Pero ¿cómo, dónde y cuándo? Es que me pregunto. Tengo una enfermedad, mi único remedio es expresar estos pensamientos en un papel. El único que entiende a este personaje desahuciado, una y otra vez pensando que cuando todo acabe no se olviden, porque todavía no sabe qué camino ruta se perdió. Porque todavía no sabe en qué camino ruta se perdió. Porque todavía no sabe en qué camino o ruta se perdió. Me desespera el mañana, pero me atormenta el pasado con sus recuerdos en el grabado. Trato de no pensar en que sea otro sueño de los que acostumbro a tener mientras duermo, mientras duermo. Pero al darme cuenta esta vez estoy consciente de lo que mi corazón presiente. Las lágrimas interiores anuncian mi dolor que por dentro llevo. Al verme de nuevo en el lugar de partida, con otros ojos puedo ver que logramos nuestra causa de muerte. Que logramos nuestra causa de muerte. He caído otra vez en este hospital, donde mi único remedio es un lápiz y una hoja para sanar mis heridas.
en este lugar donde todos entran y salen. Las visitas constantes para sanar un enfermo del pasado que agoniza por el presente y que está en coma por el futuro. Y que está en coma por el futuro. Y que está en coma por el futuro. Mientras enciendo el incienso de la sabiduría, mis ojos comienzan a delirar y empiezan a revelarme mis verdades y las cosas que pasan a mi alrededor. Veo muy claramente y puedo percibir los olores de la angustia, las lágrimas interiores de la desesperación y el tiempo como se convierte en arrugas. Varios años dándonos la mano, unidos por un pacto de sangre, demostrando con criterio lo que es un buen trabajo en grupo. Varios años dándonos la mano, unidos por un pacto de sangre, demostrando con criterio lo que es un buen trabajo en grupo. He caído otra vez en este hospital, donde mi único remedio es un lápiz y una hoja para sanar mis heridas. En este lugar donde todos entran y salen, las visitas constantes para sanar un enfermo del pasado que agoniza por el presente y que está en coma por el futuro. Y que está en coma por el futuro. Y que está en coma por el futuro. Nuestra causa de muerte fue aferrarnos a un sueño que nos apuñaló por la espalda. Todavía tenemos ganas de morir, pero sabemos que el coma es pasajero, porque en este viaje se conocerá más gente que cambie y signifique algo importante en nuestra vida.